Este es el santo que mereció ser contado entre los apóstoles. Era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de San Bernabé, apóstol. Varón bueno, lleno de Espíritu Santo y fe, que formó parte de los primeros creyentes en Jerusalén. Predicó el Evangelio en Antioquía e introdujo entre los hermanos a Saulo de Tarso, recién convertido. Con él realizó un primer viaje por Asia para anunciar la palabra de Dios y participó más tarde en el Concilio de Jerusalén. Antes de acabar el siglo I, terminó sus días en la isla de Chipre, su patria, sin cesar de difundir el Evangelio. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, tú mandaste que San Bernabé, lleno de fe y de Espíritu Santo, fuera escogido para la conversión de las naciones. Concédenos que el Evangelio de Cristo, que predicó con valentía, sea fielmente anunciado de palabra y de obra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio, el de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, responderemos: el Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tiempo entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su justicia. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Id y haced discípulos a todos los pueblos, dice el Señor.
yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios, gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta memoria especial de San Bernabé Apóstol, y es que las fiestas de los apóstoles, aunque Bernabé es un apóstol un poco especial, porque son de estos apóstoles, él y Pablo, que son apóstoles, pero no son de los 12 primeros. Son estos que los mismos hechos de los apóstoles los llaman apóstoles, considerados así desde el principio, con esa dignidad, pero como llamados después de la resurrección de Cristo y después del envío del Espíritu Santo, pero en esa iglesia primitiva. Y las fiestas de los apóstoles tienen siempre dos características. Una, recordar que la iglesia es apostólica, que la iglesia viene de esa primera predicación de los apóstoles, que llega de generación en generación hasta nosotros, y que nuestra iglesia en su esencia ha de ser exactamente la misma iglesia del primer siglo. Y como dirá San Pablo, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esa mentalidad de la adaptación al mundo tiene un sentido, en el sentido de adaptarse a cada época y a cada lugar la iglesia, pero no en lo esencial, sino en aquellas cosas que son, bueno, simplemente que se pueden adaptar. Cambia el idioma, cambian algunas tradiciones, cambian algunas costumbres, pero en lo esencial de la fe y de la moral es la misma, desde el primer siglo hasta hoy. Y si no es así, entonces estamos fuera de juego. Es un poco lo que pasa cuando la gente pide cambios que van contra el Evangelio. No tiene sentido. Cambios que van contra lo que Cristo enseña. No, es que hoy los tiempos son distintos. ¿Y que Cristo es distinto? Él no habló para todos los hombres de todas las épocas. Ah, bueno, pero lo que valía ayer no vale hoy. Ah, entonces me estás diciendo que todo lo que tú piensas mañana no tendrá sentido, porque volverá a cambiar. Precisamente si en algo se basa la Iglesia, su punto central, es en Dios que se ha hecho hombre y nos revela la naturaleza propia humana, que está en el amar y servir a Dios. Y Dios no cambia. Dios es el mismo. Y la profundidad del hombre es siempre la misma. El centro del hombre, lo que es el hombre, es el mismo ahora y hace 20 siglos. Por mucho que se hable de evolución, no es este tipo de evolución, no es que el hombre sea otro 20 siglos después. Sí, han cambiado muchas circunstancias, pero el pecado y la gracia son lo mismo, y la salvación de Cristo es la misma para todos nosotros, donde solo Él es el único Salvador, y Él será el único Salvador de todos los hombres, de todas las generaciones.
Pero también vemos, si esto una es darnos cuenta de la Iglesia apostólica y que somos nosotros continuidad de esa Iglesia. El otro es también el santo propio que estamos celebrando, San Bernabé, un chipriota, pero que conoce a Jesús ya en la predicación de Jesús, está presente Bernabé, y dice de Bernabé que era hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Realmente decir de alguien que es un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, un elogio así difícilmente se hace y difícilmente está en el Nuevo Testamento. Dirán algunos que son gente más o menos buena, otros de fe, otros... Pero las tres cosas juntas y así puestas, no recuerdo más que en Bernabé, de San José, se dirá, era un hombre justo, y justo era tanto decir como santo. Aquí lo vemos también, hombre bueno, lleno de Espíritu y Santo y de fe, es que es un hombre santo, auténticamente. Y además, tal como lo dice, debía ser un hombre muy prudente. Prudente en el sentido tomista de la palabra, no en el sentido actual. El prudente actual es tanto como decir el cobarde que nunca hace nada para no equivocarse. No, el prudente en sentido cristiano es aquel que analiza bien la situación, ve lo que tiene que hacer y lo hace. Ese es el hombre prudente. Y lo vemos siempre en todos los hechos de los apóstoles. Bernabé es el que toma decisiones, pero siempre en segundo plano. Bernabé es aquel que no se pone nunca como protagonista. Sabe de lo que es capaz y de lo que no es capaz, y cuando ve que necesita ayuda, va y la pide, como hizo con Saulo, con Pablo. Se va a Tarso, lo hace llamar, bueno, va él, lo llama, que le ayude en Antioquía. Y después será él el que tomará el segundo lugar, aunque Bernabé en principio era el la persona que respetaban de una forma especialísima los demás apóstoles que han enviado a Antioquía para que no se deforme aquella comunidad, y así todo no le importa quedar en segundo plano, en no ser protagonista. Dejará el protagonismo a San Pablo tantas veces, pero detrás vemos la mano de él, del hombre prudente que sabe hacer las cosas bien hechas y se deja llevar por la acción del Espíritu Santo siendo lleno de él. Pidamos a Dios que nos dé también para cada uno de nosotros eso, ser buenos ante Dios, llenos del Espíritu Santo y con fe, llenos de fe. Es lo que el Señor querría para cada uno de nosotros y es lo que hace posible así llevar el Evangelio a este mundo descreído y cumplir la misión que da Dios a cada cristiano, que es continuar siendo presencia de Cristo en este mundo para la salvación de los hombres. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, su enviado, que eligió a San Bernabé, hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, para ser apóstol suyo. Por la Iglesia fundada sobre el cimiento de los apóstoles, que observe con fidelidad el mensaje y la enseñanza que de ellos ha recibido, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que en la Iglesia han recibido el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que como San Bernabé transmitan la tradición viva que los apóstoles nos entregaron, roguemos al Señor. Por los enfermos moribundos o cuando se encuentran aquejados por el mal, para que se llenen de paz del Señor resucitado, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos que vivamos la dimensión misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas en la fiesta de San Bernabé, que hace suya nuestra plegaria e intercede ante ti, por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nosotros, toda su santa iglesia. Santifica con tu bendición, Señor, los dones presentados, y que ellos por tu gracia nos enciendan en la llama de tu amor que impulsó a San Bernabé a llevar a las naciones la luz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor es mi pastor. Por ti nada me falta.
mueve mi Dios para quererte? El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Me mueve, Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme, ve tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera, lo mismo que te quiero te quisiera. Después de recibir la prenda de la vida eterna, te suplicamos humildemente, Señor, que lleguemos a poseer en plenitud cuanto hemos celebrado sacramentalmente en la memoria del apóstol San Bernabé, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.